Está leyendo. No. Ay, no, no, no puedo tanto. Me conectó. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Sí, les buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, faltan unos minutitos para que se hagan las 9 de la noche. Esa es la convocatoria. Esperemos unos segunditos para que las demás personas puedan incorporarse. Si la vida me estuviera dando otra oportunidad con su María para reparar todos los daños que le hice, todas las equivocaciones que cometí. Me pregunto eso. Un momento de joya, ojalá se lo pueda decir también a su hijo. A él le va a poner muy feliz oírlo. Sí, ojalá. ¿Qué planes tengan ustedes? Si se van a ir a vivir juntos con el niño. Buenas noches. Mira, planes, uf. Eso es lo que hemos tenido desde aquí. Buenas noches. Buenas noches. Es un mencionario porque se emparaten por causas ajenas. Ahora, pues, yo me iba a decir pues, que los planes sean mismos a vivir con el niño. Desactive el micrófono, por favor, compañeros.
Ok, son las 9 en punto. Buenas noches a todos. A nombre de Inglés Corporativo le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jimmy Martínez y soy coordinador en el área de administración por parte de Inglés Corporativo. En esta noche pues, voy a ser yo el moderador de la conferencia, en el cual vamos a estar tocando varios puntos que son bastante interesantes con respecto a descripción del programa, objetivos, cómo funciona, estructura de contenido, la parte de la notificación de enlaces que se le va a estar compartiendo para que ustedes puedan iniciar clases, ¿verdad? Entonces, estoy viendo por ahí algunas personas que tienen consultas. En el transcurso de lo que yo esté dando la presentación, tenemos por acá conectada a mi compañera Flor Sánchez. Ella es asesora de Inglés Corporativo, quien va a estar apoyando directamente sus consultas a través del chat de Zoom, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, algún par de preguntas de lo que yo voy explicando en el momento, pueden hacerlo a través del chat. Y por supuesto, yo voy a hacer una pausa, ¿verdad?, entre cada uno de los temas que vamos a tocar para ir solventando un par de preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Son las 9, tenemos aproximadamente 113 participantes conectados. Bueno, para dar inicio, comentarles que el enlace que han recibido para la videoconferencia informativa de esta noche es utilizado solamente para esta, es decir, queda inválido partiendo del día de mañana, ya no existe, ¿verdad? Es decir, los enlaces que le van a llegar posteriormente, esos son los que ustedes van a utilizar para sus conferencias a diario, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Déjame compartir por acá. Iniciaríamos prácticamente con la descripción del programa. El objetivo en específico de este programa es que los participantes puedan desempeñarse en actividades que comprenden las cuatro habilidades básicas de la lengua y obtendrán conocimiento lingüístico en habilidad del habla, auditiva, lectura y habilidad de redacción. No se oye. Creo que vamos a proceder. Compañero, activemos los micrófonos, compañero. ¿Sí? En este momento los voy a silenciar. Ok, continuando. Siempre dentro de la descripción del programa tenemos las metas del programa como tal. En este caso, la meta principal es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Claro, haciendo énfasis en el idioma inglés, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona este programa? Este programa está financiado directamente a través de INSAFOR y nosotros, Inglés Corporativo, somos el Centro de Formación Profesional que estamos ejecutando directamente el programa de inglés online. Ahora, ¿cómo funciona? Este programa, pues ya lo mencionaba, es una modalidad virtual en línea en donde ustedes pueden aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o PC. Acá pueden ver las ilustraciones. Puede accesar directamente al curso, puede realizar tareas, ver videos, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido que se está presentando. Y luego, pues, lo bonito, lo interactivo de las clases es que puede participar en nuestras videoconferencias en cada una de las sesiones que están programadas a través de Zoom, ¿verdad? Ahora, continuamos con algo que es bastante importante y es la duración del programa. En este caso, el programa en el cual ustedes están inscritos actualmente tiene una duración de 4 semanas.
4 días a la semana. En este caso, los horarios de ejecución de las clases son de lunes a jueves, de 8 de la noche a 9, de 9 de la noche a 10, y tenemos un horario especial que es por la tarde, de 1 de la tarde a 2. Ahora, comentarles, una vez ustedes están inscritos en el horario seleccionado, ya sea el horario de 8 a 9 o de 9 a 10 o de la tarde, ustedes no pueden hacer un cambio o alguna modificación de horario. Tendrían que esperar a que el módulo finalice para que luego de eso ustedes puedan hacer en su segunda inscripción el cambio correspondiente al horario que ustedes desean, ¿verdad? Entonces ese punto es bien importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora continuamos con la estructura y contenido del programa. Este programa está dividido de la siguiente manera. La inscripción, aclarar, es modular, es decir, ustedes para cada módulo que desean cursar deben de completar su proceso de inscripción. En este caso, estamos hablando de que el programa está contemplado en el nivel principiante. En total son 15 meses, equivalente a 15 módulos. Y cada uno de los niveles se divide de la siguiente manera. Les comentaba que es modular, ¿verdad? Por ejemplo, en el nivel principiante tiene una duración en tiempo de 3 meses, que es equivalente a un módulo por cada mes. Es decir, ustedes finalizan el nivel principiante módulo 1, completan de nuevo su proceso de inscripción y pasan al siguiente módulo, que sería el principiante módulo 2. Sería su segundo mes. Luego finalizan el módulo 2 y pasan a su tercer módulo, que sería equivalente al tercer mes de clase, completando todo el nivel principiante acá en 120 horas. Así sucesivamente ustedes continúan en el nivel preintermedio, que es equivalente a 3 meses o 3 módulos, sumando un total de 120 horas. Posteriormente pasamos al nivel intermedio, en donde cuando ustedes lleguen a este punto ya van a haber cursado 6 meses. Y continuamos otros 3 meses, que son equivalentes a 3 módulos, y es equivalente aquí en total 120 horas. Luego pasamos al nivel preavanzado. Este preavanzado es como previo a lo que se viene en el nivel avanzado. Entonces, aquí se continúa otros 3 meses, equivalente a 3 módulos, 120 horas clases. Al final llegamos, después de 15 meses, cursando todos los niveles, tenemos acá el nivel avanzado, otros 3 meses, equivalente a 3 módulos, 120 horas clases. En total, el programa comprende desde 600 horas. Eso es lo que nosotros brindamos, 600 horas clase. Y al final, pues, viene a parar al objetivo que es este, ¿verdad? Cuando ustedes finalicen las 600 horas clase, nosotros deseamos que ustedes adquieran ese compromiso de que no sea solo sea un módulo, sino que sean los 15 módulos del programa y logren alcanzar cada una de estas habilidades que nosotros estamos mencionando en el objetivo del programa como tal, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Estoy viendo por ahí de que alguien tiene alguna consulta. Vamos a contestar nada más 3 preguntas, 3 consultas de alguien que tenga alguna duda relacionada hasta lo que hemos explicado hasta el momento. Mi nombre es Eric Castillo. Dígame, Eric. Tengo una duda. Sí. Entonces, ¿quiere decir que cada módulo nos vamos a volver a estar inscribiendo? O sea, ¿cómo volver a pasar este proceso? Sí. Normalmente, la videoconferencia informativa, esta donde están ahorita, es únicamente para las personas de nuevo ingreso, porque se explican temas y detalles que muchas veces suelen causar un poquito de confusión, ¿verdad? Ahora, con respecto al proceso de inscripción que ustedes ya han llevado a cabo previo a esta reunión, es exactamente lo que usted menciona, Ari. Usted va a ser repetitivo. Cada vez que usted quiera cursar otro módulo, va a tener que completar un proceso de inscripción, ¿verdad? Para que nosotros le podamos dar la continuidad en el módulo. Vamos a ver. Perfecto, gracias. Bueno, Eric, tenemos a Elizabeth. Tiene una consulta, vamos a ver. Buenas noches.
Mi pregunta es, estaba ahí viendo los horarios. Dice que hay de 8 a 9 y de 9 a 8. ¿Nosotros vamos a escoger el horario o ya es establecido el horario que nos van a dar? Ok. El horario ustedes lo eligen al momento que llenan el formulario de inscripción. Usted, Elizabeth, llenó un formulario, ¿verdad? En ese formulario usted seleccionó un horario en el que iba a inscribirse. Yo puse, quiero ver, ahora una carta de compromiso que nos dan en la empresa. Ese es donde dice el horario, y sí, yo puse de 8 a 9, me acuerdo. Uh-huh. Entonces sería el horario en el cual usted va a estar en las clases. El horario que usted selecciona, ya sea en formulario, la ficha que usted llena, o el formulario que llena a través de su empresa, ese es el horario en el que nosotros la inscribimos. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, de acuerdo. Gracias. Última pregunta, tenemos por acá Carla Jovel, tiene por acá una duda, vamos a ver. Cuando se finalice el módulo, ¿va a ser continuo el siguiente mes, o sea, el siguiente lunes, digamos, vamos a continuar con la clase, o es el mismo proceso tardado? Fíjese para que abran otro nivel. Ok, buena pregunta. Normalmente nosotros nos caracterizamos por tener una formación continua, es decir, lo más rápido posible. Usted termina el viernes, nosotros tratamos de que el próximo lunes usted inicie, ¿verdad? Claro, para eso lleva un proceso de logística en el cual se solicitan los formularios de inscripción con anticipación, ¿verdad? A modo de que se logre eso. Pero ahorita quizás ha sentido el proceso un poquito tardado por la espera y la transición de diciembre a enero, ¿verdad? Normalmente es eso lo que sucede, pero esperamos de que para los próximos módulo se desea lo más rápido posible, ¿verdad? Y no tengamos que esperar tanto. Ok, perfecto. Ok, vamos a continuar entonces con la presentación y explicamos la estructura y contenido del programa, ¿sí? Espero de que esté claro que son 15 módulos del programa como tal y está dividido, pues, prácticamente en 5: principiante, preintermedio, intermedio, preavanzado, avanzado. En total son 15 módulos y la inscripción es modular, ¿verdad? Ok, vamos a continuar por acá. Y tenemos, logran visualizar la pantallita, ¿verdad? Sí. Tenemos por acá la lámina de la presentación que se llama recepción de enlaces. Este punto es bien importante porque ustedes van a recibir un mensajito similar a este a través de correo electrónico y a través de mensajito de WhatsApp. Esto es individual. Ahora, esta conferencia es de todos los niveles, de todos los módulos que estamos aperturando. Es decir, puede ser que estén personas de nivel principiante, que estén personas de nivel intermedio. Pero como es una reunión general de los temas que se están abordando, entonces se hace la convocatoria para todas las personas de nuevo ingreso. Ahora, cuando ustedes reciban este mensaje a través de correo electrónico o WhatsApp, les va a llegar idénticamente como está este, en donde son todos los enlaces, todos los links, todos los ID que vamos a usar, contraseñas, prácticamente son indicaciones, ¿verdad? Estas van a ser sus herramientas de trabajo. Entonces nosotros aconsejamos de que cuando ustedes reciban esta información, la guarden a través de su correo o donde puedan tenerla en la mano y puedan utilizarla, ya que va a ser constante, ¿verdad? Eso se va a utilizar durante el tiempo que el módulo esté activo. Entonces, les va a llegar un mensaje similar a este, en donde dice lo siguiente. Por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia, en este caso es un ejemplo, ¿verdad? Pero en su caso sería lunes 17 de enero de 2022, y se aclara, ¿verdad?, que es importante, por favor, confirmar de recibido. A continuación, se les incorpora por acá el enlace que los redirige directamente a la plataforma de Zoom para que ustedes puedan registrarse. Además de eso,
se encuentra el Meeting ID, que es el código con el cual ustedes van a ingresar. Además de eso, está la contraseña, que es correspondiente al módulo en el que ustedes van a participar. Luego de eso, aparece por acá como un instructivo de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Luego ingresa, aquí hay una nota en donde dice que hay que ingresar con el correo electrónico, con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, que es 1, 2, 3, 4, 5. Esa contraseña es. Ahora ya vamos a ver cada uno de estos links para que ustedes puedan ver cómo es el proceso de hacer activación de cuenta. Es un proceso bastante, bastante simple. A continuación lo vamos a ver. Luego continuamos con el enlace de la plataforma de aprendizaje que se va a desarrollar contenido de evaluaciones y tareas prácticamente que están asignadas al módulo al cual ustedes se han inscrito. Posteriormente, la información que se les manda está el horario de debido conferencia. En este caso especifica acá como ejemplo que es de lunes a jueves de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. También menciona el nivel en el cual se le está inscribiendo y por acá tenemos un código de grupo. Este código de grupo se lo vamos a explicar en este momento. Por ejemplo, estamos viendo por acá de que es el principiante módulo 1. Entonces, el grupo son todos los datos que nosotros estamos impartiendo. Entonces, decimos que acá... Desactiven los micrófonos, por favor. Desactiven los micrófonos. Ok, vamos a silenciar de nuevo. Ok, ahí estamos. Entonces, tenemos acá P1, que significa principiante 1. Acá tenemos 01, que puede ser el número de grupo. En este caso es principiante 1, el grupo 1. Acá tenemos 1-2, que es el horario de 1 a 2. Tenemos acá PM, que es por la tarde. Tenemos acá el mes, ¿sí? Que es de mayo. Bueno, este curso fue de mayo. Y acá el año 2021. Y este código ya era especial de un programa que se estaba impartiendo en este momento. Entonces, cada uno de estos códigos, o este código específico del grupo, significa algo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante que ustedes confirmen de recibir este mensaje y verifiquen de que toda la información que se les está enviando sea correspondiente a lo que ustedes solicitaron, ¿verdad? Por ejemplo, que le llegue el inglés principiante módulo 1 que sea correspondiente al módulo al cual ustedes están solicitando aplicar, ¿verdad? Para verificar si hay algún error con respecto a los datos. Posiblemente pasan esas cosas, pero rara vez, ¿verdad? Luego encuentran abajito el grupo de WhatsApp y hay un chat. Es el link, lo redirige directamente para que ustedes se incorporen al grupo de WhatsApp. Ahorita les menciono, en el grupo de WhatsApp no somos nosotros quien vamos a estar agregándolos a ustedes. Ustedes van a recibir este enlace y ustedes simplemente le dan clic, los va a redirigir a WhatsApp y ustedes se unen automáticamente al grupo de WhatsApp, que va a ser correspondiente al grupo, ¿verdad? Donde ustedes están inscribiendo, que sería principiante 1, según el ejemplo. Ahora, en el grupo de WhatsApp, ustedes no se van a afligir cuando termine ese módulo, porque cuando finaliza el módulo, nosotros simplemente eliminamos ese grupo. Y si ustedes continúan en el siguiente nivel, se les incorpora de nuevo al siguiente grupo de WhatsApp. Entonces, cuando ya más o menos vaya finalizando el módulo, cuando ya esté por terminar o unos días después que terminó, el grupo se elimina automáticamente y pues nosotros normalmente enviamos un mensaje que se va a eliminar, ¿verdad? Por si hay contactos, alguna información de una presentación de clase que se compartieron, documentos, etc. Entonces eso sí lo aclaro, ¿verdad? Y luego tenemos por acá la lista de reproducción de YouTube. En la lista de reproducción de YouTube, ustedes van a encontrar cada una de las sesiones que se han tenido a diario. Por ejemplo, el lunes que ustedes inicien clases, se va a grabar la clase. Se va a subir a YouTube y ustedes van a tener el acceso a la playlist
para poder ver el contenido que se estuvo impartiendo ese día, ¿verdad? Normalmente el día siguiente ya está subido ese video en la playlist para que ustedes pues puedan visualizarlo, ¿verdad? Luego tenemos por acá, importante, pasos a seguir, y aquí es un link que se les envía y los redirige a un documento que está en Google Drive para que ustedes puedan seguir una serie de pasos, ¿verdad? A continuación vamos a ver prácticamente cada uno de estos links, pero en este link de abajo, importante pasos a seguir, es un documento donde ustedes lo pueden leer detenidamente y van a hacer prácticamente todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a revisar un ejemplo real para que ustedes puedan ver cómo es que funcionan estos enlaces. Un segundo. Ese es un ejemplo. ¿Logran visualizar la pantalla? Sí. Ok. Sí. Ok. Tenemos sí. Acá el ejemplo que yo les mencioné. Sí. Tenemos el enlace. Este enlace nos dirige acá. Es una pestaña de Zoom. En donde, bueno, estos enlaces ahorita no son vigentes, pero en esta parte de acá aparece para que ustedes se puedan registrar prácticamente. Ahí ponen su nombre completo, ponen su correo electrónico y posteriormente ya no va a ser necesario que ustedes se registren. Esto solo es la primera vez. Para las otras clases, ustedes simplemente ingresan el Meeting ID y la contraseña genérica que es esta, para que ustedes accesen directamente al módulo como tal, ¿verdad? Luego continuamos acá con este como tutorial de cómo activar tu usuario en plataforma de aprendizaje, por lo cual vamos a ver un video que es bastante cortito en YouTube, así que prestemos atención porque esto ustedes lo van a tener que hacer cuando les llegue esa notificación. Entonces ese es un video de más o menos cómo se activa la cuenta. Es un proceso bastante simple. Es similar cuando se hace un proceso de recuperación de cuenta, más o menos de alguna red social o algo similar. Es bastante parecido, la verdad no es nada complicado. Por eso se les envía este link para que ustedes puedan ver cómo activar la cuenta si se les está complicando. Igual contamos con los compañeros por acá de administración, soporte técnico, quien en su momento van a estar apoyando, ¿verdad? Y consultando si todo está en orden. Y pues ahí si ustedes han tenido algún inconveniente, bloqueo de cuenta, algo relacionado, lo comunican y pues les estarían brindando el soporte correspondiente, ¿verdad?
Ahora, no sé si hay preguntas, vamos a responder tres preguntas nuevamente hasta el momento de lo que hemos visto de estos enlaces. Ok, al parecer no hay preguntas. Vamos a ver. Cristi Ramírez, veo que está levantando por ahí la mano. Hi guys. Sí, quería consultar si nos podrían. Ale, hola. You're on time. Hi Carlos. Welcome. Hi Wendy. Hi guys, welcome. Tenía compartiendo acá. Vamos a ver, Cristi, tenía una duda, una consulta. Sí, si nos podían compartir el video para poder revisarlo y poder nosotros accesar a hacer nuestra cuenta. Sí, de hecho, los usuarios ya están creados. Ustedes no tienen que crear usuarios ni nada. Lo único que tienen que hacer es hacer la activación de su cuenta. Ahora, ustedes brindaron un correo electrónico, ya sea en el formulario o en el formulario en línea que llenaron algunos, dejaron un correo electrónico. Ese correo, con ese correo electrónico en específico, es con el cual nosotros creamos el usuario. Entonces tienen que tener bien en cuenta. Les menciono esto porque muchas veces se usa un correo para un correo formal y muchas veces se deja un correo que es para redes sociales, por ejemplo. Entonces tiene que ser el correo que ustedes tengan acceso a su bandeja de entrada, según el video que estábamos viendo por ahí, ¿verdad? Porque sí va a ser necesario que logren entrar para hacer la activación de la cuenta como tal. Vamos a ver otra pregunta. No sé si Carla Jovel, Wendy Pinto. Hola, buenas noches. Hola, Wendy, dígame. Una consulta, ¿habrá un tipo un aula virtual con material tipo libro o solo son las clases así en línea? Sí, buenísima pregunta. De hecho, nosotros todo el contenido académico que manejamos lo tenemos dentro de la plataforma de aprendizaje. Entonces ahorita vamos a llegar al punto en donde les voy a mostrar la plataforma, pero para entrar a esa plataforma pues hay que activar la cuenta, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo. Así de que en unos minutitos vamos a ver la plataforma para que usted se pueda dar cuenta cómo es que funciona, ¿verdad? Gracias. Ok, tenemos la última pregunta por acá con el señor William Rodríguez. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Solamente una consulta. En cuanto a la duración de cada módulo es de un mes, ¿verdad? Sí, al finalizar ese mes, ¿se realiza algún tipo de evaluación para pasar al siguiente mes o es automáticamente el paso o es medido según la evaluación de las clases diarias? Sí, la verdad es que nosotros tomamos bastante en cuenta ambos criterios. Es decir, usted debe conectarse a cada una de las sesiones que está programada. Además de eso, debe de desarrollar el contenido, las evaluaciones dentro de la plataforma de aprendizaje, porque a través de esa plataforma es donde nosotros medimos el porcentaje en una gráfica de barra. Ya vamos a ver ese punto y vamos a tocarlo más a detalle, William, con respecto a políticas de asistencia, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, continuamos entonces. Estábamos en la parte de cómo activar tu cuenta. Esta información, como les menciono, les va a llegar a ustedes. Yo creería de que en este momento son las 9:29. Esta información está siendo enviada a través de correos electrónicos. Así es de que cuando finalicemos la clase o mañana temprano cuando ustedes puedan, revisen que tengan su correo. Y de paso, por favor, recuerden confirmar por acá de recibido de que todo esté en orden, ¿verdad? Ahora, si tienen algún problema que no pueden ingresar a la cuenta después de que hicieron el paso de activación y no pueden la primera vez, la segunda, a la tercera vez se bloquea la cuenta y hay que esperar 24 horas para la habilitación. Entonces, si tienen problema primera, segunda vez, lo reportan a los números del personal técnico que están dentro de los grupos de WhatsApp
Y ahí, o ustedes escriben al grupo de WhatsApp cuando ya tengan esta notificación y ahí les van a responder en su momento, ¿verdad? Luego continuamos por acá. Una vez se haya activado la plataforma de aprendizaje, se deja el enlace directo para la plataforma, ¿verdad? Que ustedes puedan ingresar. Y acá pues van a dejar su correo electrónico y van a poner la contraseña genérica, prácticamente lo que les menciona acá este paso. Y contraseña genérica, y aquí se les deja el enlace. Luego tenemos acá el grupo de WhatsApp. Ustedes solo tocan el link y como pueden ver, acá los redirige a WhatsApp y ustedes automáticamente ingresan. Luego tenemos la lista de reproducción de YouTube. Como pueden ver, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos cada una de las sesiones que se estuvieron impartiendo durante estuvo vigente el programa. Entonces esas quedan habilitadas para que ustedes puedan visualizarlas posteriormente, ¿verdad? Y luego tenemos por acá esta nota, como ayuda prácticamente, en donde es esto, pasos a seguir antes de iniciar su curso. Prácticamente se les menciona que tienen que tener la cuenta gratuita de Zoom, ¿verdad? No se puede ver la presentación. Están activas las cámaras de los compañeros. ¿Perdón? No se puede ver la presentación, están activas las cámaras de los compañeros. Okay. Vale. Ahorita creo que sí, ya la pueden ver. Tenemos por acá el enlace de pasos a seguir y hay información un poquito más detallada. Aquí es similar a lo que estábamos viendo, pero profundizo un poquito más de algunas cosas que son necesarias. Por ejemplo, se deja el enlace para que ustedes puedan descargar Zoom. Está pasos a seguir, siempre el enlace para que puedan ver YouTube, el cómo activar la cuenta. Y por acá están las políticas de asistencia que vamos a verlas en un momento. Ahora, una vez, vamos a ver. Una vez se haya activado prácticamente la plataforma, tengamos todos los implementos que vamos a utilizar, la cuenta de Zoom, todo prácticamente listo para el inicio de clases del lunes, continuamos con la plataforma de aprendizaje. Cuando ustedes logren hacer la activación, les va a aparecer el ingreso al nivel principiante módulo 1. Si logran visualizar la presentación, ¿verdad? La pantalla. En donde una vez ustedes hayan ingresado, deme un segundito. ¿Logran visualizar la pantalla? Sí, sí. Sí, se puede ver. Ok, sí, permítanme que se me ha duplicado por acá una pantalla. Problema con la señal, pero sí se ve.
Deme un segundo, por favor, que tengo problemas por acá técnicos. No sé si se mira distorsionada la pantalla ahorita en lo que estoy compartiendo. Se mira bien. Se mira bien. Ah, entonces. Se está viendo bien por el momento. Creo que es mi computadora, deme un segundito. Se mira bien. Ok, deme un segundo, por favor. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, nomás que no logro comprender muy bien lo que dicen. Me imagino que es por la señal.